¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo, y a sus hijos, amor, paz, gozo y alegría todos los santos días, ¿verdad? Y para nosotros, ¿qué nos ha dado Dios? Que andemos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amados hermanos, gloria a Dios por ellos. Es un día precioso, maravilloso, lleno de mucho gozo, de alegría, de felicidad. Un día que hay que buscar la felicidad, hay que buscar la alegría, hay que buscar ese gozo, hay que buscar lo que a usted le hace falta. Mire a ver, usted que tiene en la pantalla, ¿qué le hace falta? Usted que me está escuchando por la radio, ¿qué le está haciendo falta? ¿Qué necesita usted? ¿Qué quiere usted que yo le haga? ¿Qué quiere usted que yo le dé? ¿Qué quiere usted? ¿De qué quiere usted que yo le llene? Oiga, quizás hay un vacío en su corazón. ¿Cómo quiere usted que yo se lo llene? Quizás tiene usted un pequeño problema y necesitamos, amados hermanos, que Dios solucione su problema. Entonces, ¿cómo lo va a solucionar? Tenemos que buscar la presencia del Todopoderoso, amados hermanos. Tenemos que buscar la presencia de Dios para que Él solucione el problema que nosotros tenemos. ¿Qué problema tendremos hoy? ¿Qué problema tendrá usted, amados hermanos? Y el único que soluciona los problemas es ¿quién? Dios. Entienda esto, amados hermanos. El único que puede solucionar el problema que tiene usted en este día es papito Dios. Si tiene un problema de salud, nadie más que Dios lo puede curar, porque la Biblia dice que Él pone la llaga y pone ¿qué? La medicina. Oiga bien, si tiene el problema de amor, el único que pone el amor es papito Dios. Si usted tiene problema de económicos, el único es papito Dios. Si usted tiene problema, oígame bien, en el hogar, no lo soluciona sino papito Dios. ¿Sí? Si tiene problema con los hijos, el único que lo puede solucionar es papito Dios. Si usted tiene problemas económicos, solamente Dios le puede solucionar el problema, pagar la deuda o hacer que le paguen una deuda a usted. ¿Sí? Si usted tiene problema, oiga bien, de falta de sabiduría, el único que da la sabiduría es ¿quién? Dios. Él dice que da la sabiduría en abundancia. Y si alguno está falto de sabiduría, pídame que Dios le da en abundancia y sin reproche. ¿Qué problema tiene usted? ¿Tiene usted problema, dígame bien, con su negocio? El único que le puede solucionar el problema es papito Dios. Si usted tiene problema, dígame bien, con la familia, el único que puede solucionar el problema es papito Dios. Ahora, si tiene problema con un viaje, tan solo Dios lo puede solucionar, amados hermanos. No hay ningún problema que no pueda solucionar Dios. Yo quiero que entienda esto. Para eso Dios, pero yo quiero que también entienda esto, porque es que hay un problema con la incredulidad del pueblo, que la gente está convencida que como Dios soluciona los problemas, entonces que Dios va a venir personalmente a solucionar su problema. Allí viene el problema de la incredulidad. Estamos hablando de las depresiones. Oiga, las depresiones que nos causa, que hemos venido tratando, y hay varias clases de depresión. Le contaba en la clase anterior lo de la panadería que pasó con el hermano Hernán, ¿verdad? Que estaba sufriendo, trabajando como esclavo en una panadería, y a falta de una panadería terminó teniendo tres a favor de él. Entonces, cualquier problema tiene usted, hermano, no hay otra solución. Yo quiero que entienda, no hay otra solución. Yo le voy a contar, pero primero vamos a hablar, vamos a saludar a la hermana Tania, que está allí en Buenos Aires, con el hermano Nicasio, está con Simón, está con Anselma, bueno, ¿cuántos más estarán allí a esta hora? Gloria a Dios, un abrazo para todos. También puede estar Vanessa Choque, sabe ir, me cuentan. Saludamos a Enrique, que también está pendiente a esta hora, allá en Potosí, con la hermana Ana y con toda su familia. Saludamos al pastor Daniel, que están atentos a esta hora. Amados hermanos, con varios hermanos de la iglesia Visión en Cristo Internacional, ahí en Cochabamba, en Villaguada, óigame bien, 3 cuadras antes del túnel, ahí está pendiente a esta hora. También saludamos al pastor Miguel Ángel, que está en Santa Cruz. Ahí está reunido con la familia Espinosa. Gloria a Dios por ello, amados hermanos.
Espero que haya mucha gente a esta hora que lo estén acompañando y que tengan la posibilidad de concentrarse, de aprender, de querer saber, de querer ser alguien en el mundo, de querer que Dios cambie su problema. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos también saludando, amados hermanos, estamos al pastor Edgar, con la pastora Elizabeth y todos sus niños, ¿sí? Esa familia Mendoza, gloria a Dios por ello, amados hermanos. Entonces, ¿cuál es el problema suyo? Quiero que me diga, ¿cuál será el problema que tenemos hoy? Y también dígame, ¿desde cuándo tenemos el problema? Mira usted, ¿de cuándo está sufriendo? Porque es posible que usted esté sufriendo desde que estaba niña, desde que estaba niño. Es posible que esté sufriendo desde que era adolescente. Es posible que esté sufriendo desde que era joven. Es posible que esté sufriendo desde que era ya adulto. O es posible que esté sufriendo cuando era mayor. Es posible que esté sufriendo ya como anciano. Entonces, el único que cura el problema, vuelvo y repito, es Papito Dios. ¿Sí? Nadie más lo puede hacer. Y lo que me gusta a mí, que Dios sana un problema cuando usted cree que no tiene solución. ¿Sí? Cuando usted cree, óigame bien, yo recuerdo en mi país, en mi ciudad, Jamundí, donde me levanté, amados hermanos, no nací, pero me levanté allí, y allí me levanté ministerial y en todo el sentido de la palabra. Un amigo grande, buen amigo éramos, amados hermanos, y resulta que este varón tenía un buen empleo, un buen trabajo, óigame bien, ganaba bien, tenía su casa, su carro, bueno, su todo, su familia, su linda esposa, sus lindos hijos, porque por cierto, hijo muy despierto, todo eso tenía, hermanos. Él era muy servicial, como también lo era yo también. Éramos los dos, éramos muy serviciales. Ojo con esto. Llega un momento, amados hermanos, en que no sé por qué, de tanto servir a la gente, bueno, lo que somos servidores de la comunidad siempre terminamos mal y perseguidos. Y este varón, de la noche a la mañana, lo mandan a asesinar. Dígame bien, lo mandan a asesinar. Mire el problema tan tremendo. Mire cómo se gana una depresión. Otra depresión más. Estamos hablando de las depresiones. Otra depresión más, amados hermanos. Y resulta que arriban a una fábrica muy prestigiosa de Colombia, una de las mejores fábricas de Colombia. Trabajar allí es un espectáculo, es un amor, porque allí comparten la utilidad inclusive con los empleados. Pocas empresas hacen eso, ¿sí? Y el varón está trabajando allí y arriman, me dice que arrimaron dos pistoleros a matarlo, ¿sí? Y entonces no sé cómo se dio cuenta quién lo mandó a matar. No digo el nombre por seguridad de la persona que lo manda a matar. Y entonces no sé cómo él elude esa parte, que era la parte que yo quería hacer con él. Él elude esa parte y no lo matan. Dígame bien. Entonces, dígame bien, lo mandan, la empresa, como una empresa muy responsable, y él era querido en la empresa, era ya también veterano, buen empleado, y la empresa inmediatamente lo mandan a un lugar de reposo, ¿sí? Lo esconden a un sector. Oiga, resulta que en el sector que lo esconden, una de su hermana era cristiana, iba a una iglesia, y ella corre cuando él le llama por teléfono y le dice lo que pasa, y corre la hermana y va donde su pastor. Le dice Dios, no alcanzó a llegar allá. La hermana corre, le clama a Dios, porque ella iba para donde su pastor, y le dice Dios, cuidadito, mija, cuidadito lo vaya a hacer. ¿Cómo así, Señor? No vaya a ir donde su pastor. ¿Por qué, Señor? Mija, si usted va donde ese pastor, lo mandan a matar mañana mismo. Porque este pastor, como primera medida, es un pastor en desobediencia. Segundo, que él es abogado. ¿Sí? Y este va a querer supuestamente legalizar las cosas por las buenas. Y entonces va a decir, de pronto va a buscar a la policía, o qué va a buscar, y va a decir dónde está el cliente, y ¿sí? Y le dice, Señor, ¿y entonces yo qué hago? Vayan de mi siervo.
¿Cómo? Vayan de mi siervo Moreno. Él es el llamado para este tipo de mediar, este tipo de cosas. Bueno, usted ya me llama por teléfono, me dice, Pastor Moreno está allí. Le dice, sí, cómo no, estoy en la casa, espéreme, voy para allá. Y hay que conversar en secreto, no puedo hablar por teléfono. Y llego allá y me dice, mira, mi hermano, le pasa esto, tú que sos tan buen amigo con él. Y le dije, sí, hermana, ¿dónde está él? Entonces me dice, no recibe a nadie. Resulta que le han metido, usted que es médico sabe esto, Pastor Edgar, le habían aplicado o le habían dado una pastilla que se tomara, porque él había tenido como un chop, algo similar, porque una persona que, pues, siendo una persona de bien, y que lo van a matar dos pistoleros, ¿sí? Y hay un fulano que es grande, que lo manda a matar, que también era mi amigo, ¿sí? Claro, hermano. Y entonces él no recibe a nadie. Y le dice ella, habló con él, y le dije, si te traigo a Moreno. Y le dijo él, ah, no, es que ese es diferente. Dije, la única persona que yo puedo recibir en este lugar es a Moreno. ¿Por qué? Moreno es una persona de confianza, es una persona seria, ¿sí? Y ahora que es pastor, pues mucho mejor. Gloria a Dios por ello. Entonces fuimos, entramos, no dejaban entrar a nadie, menos el caso de él. Supuestamente que lo tenían en un sitio de reclusión, escondido. Llego yo allá, entro, el varón me recibe, muy bien, me cuenta lo que está pasando. Y entonces le digo, ¿usted por qué está aquí, hermano? Y me dice, porque la fábrica me mandó aquí, y según la fábrica es el lugar más seguro. Y le dije, pues hermano, qué pena tener que decirle, vaya empacando la maleta y se me sale de aquí, pero inmediatamente. Y me dice, Moreno, ¿pero a dónde más puedo yo ir? Y con estos pistoleros que están detrás de mí. Le dije, no piense en pistolero. Nunca piense en pistolero, piense en Dios. Si hubieran sido para matarlo, lo hubieran matado allí, cuando fueron los pistoleros. Ahora ya no lo mataron, no lo van a matar. Bueno, entonces me dice el pastor Moreno, de aquí no me dejan salir. Él a mí no me dice pastor, por la confianza que hemos tenido. Moreno, le dije, pues hermano, ¿eso cree usted que no lo van a dejar salir? Arrodíllese ahí, y yo voy a hacer una oración por usted especial. Hice la oración, le dije, Señor, ahora mismo dé la orden a usted que lo saquen, porque allí está ese hombre muerto. Y me dice, pero Moreno, la parte más segura es esta. Y le dije, venga, le enseño algo, venga para que usted salga. No lo culpo, porque usted tiene problemas, le han aplicado droga y todo, y no está bien consciente y no ha visto el peligro tan grande que hay aquí, hermano. Y me dice, ¿cómo así? Le dije, mire, salimos al patiecito, en la parte más segura, oígame bien, Pastor Edgar, en la parte más segura fuimos a conversar, supuestamente en secreto. Y le digo, hermano, ¿qué ve usted aquí? ¿Qué hay de aquí para arriba? Pues, hermano, una montaña. Pregunto, ¿esa montaña está acá adentro o está afuera? Pues está afuera. ¿Qué le importa a estos pistoleros? Mire, mire, se para allí en ese arbolito y allí le disparan, usted acá adentro. ¿Habrá algún problema con un fusil? ¿Habrá algún problema con un mortero o con esas cosas que manejan ustedes que han sido militares? Oye, Moreno, ¿yo por qué no había visto eso? Ah, yo fui lo primero que vi. ¿A dónde está la seguridad de aquí? ¿Dónde está la seguridad? ¿Sí? Ahora, yo entré por esa puerta y estaba, y supuestamente estaba muy seguro. Y yo entré por esa puerta y no me vio nadie. ¿Sí? Y entonces, yo hubiera podido ser uno de los pistoleros también. Y entonces, ¿dónde está la seguridad? Ojo con esto, usted que me está viendo, que se creen seguros. Todo el mundo se cree seguro aquí en la tierra. O se creen seguro porque anda con una escolta policía. O segundo, porque anda con dos policías, dos escoltas. Tan seguro porque está usted encerrado en su cuarto. Hermano, la única seguridad que yo conozco aquí en la tierra, ¿la tiene quién? Dios. Es la única seguridad que yo conozco, hermano. ¿Sí? Él sí. Por eso fueron los pistoleros a matarlo y no lo pudieron matar, como hicieron conmigo. A mí también me persiguieron y me persiguen hoy por predicar la palabra de Dios. Y también fueron dos pistoleros a la iglesia. Yo estaba aquí como estoy aquí, cuando dos hombres se paran allá y estoy cantando mis alabanzas. Le digo, Señor, ¿y esos dos tipos quiénes son? Y me dicen, vienen por usted. ¿Cómo, Señor? ¿En serio?
vienen por usted. Son dos pistoleros y son guerrilleros y son asesinos, mi hijo, a sueldo. Bueno, yo te digo cantando mi alabanza. Mire, entienda esto, hermano, para que aprendan ustedes qué problema tendrá usted hoy. Y el único que soluciona su problema, busque a quien busque, clámele a quien le clame, llame a quien llame, es papito Dios. Entonces me dice Dios, no suelte la guitarra, ni vaya a parar de cantar. Siga cantando. Si es posible, repita la canción. Y él, y los tipos ahí parados, con unas caras, hermano. Es decir, eso sí me miraban con cara de fusil. Cada ojo era un fusil que me apuntaba, hermano. Y Dios me dice, no tenga miedo, no tenga temor, ni pare de cantar. Y él con la canción, hermano. Y él con mi canción, y cante mi alabanza, y cante mi alabanza, y cante mi alabanza. No vaya a parar, me decía el Señor. No vaya a parar, siga cantando, que yo sé lo que estoy haciendo, me decía el Señor. Pues, ¿qué pasó, hermano? Los tipos se cansaron ahí parados, hermano, y se fueron. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. A este amigo le pasa exactamente, hermanos. Entonces, ¿y ahora qué hacemos, Moreno? No se preocupe, que yo voy a hacer una oración especial y Dios va a mandar ángeles para que lo protejan, y Dios va a mandar un lugar donde sí lo pueden proteger y lo pueden guardar. No tenga temor. Bueno, está bien. Le dije, simplemente le pido un favor, hermano. ¿Cuál? No haga nada, ni un movimiento que yo no se lo diga. Va a hacer todos los movimientos que yo le diga y verá que no va a pasar nada. Y podemos pasar por medio de los pistoleros que lo están buscando a usted y no le van a decir. Oiga bien, ponle cuidado, hermano, lo que es confiar en el Dios del cielo. Listo, Moreno, está bien. Me fui, ya terminamos mi hora, nos fuimos. Al otro día me llama la hermana y me dice, Moreno, gracias por su visita. ¿Qué pasó? Mi hermano está contento. ¿Y por qué? Pues como usted le ministró, se le quitó eso que tenía. Y lo tenían drogado, porque él estaba con miedo. Y resulta que lo sacaron inmediatamente. Y que usted se vino, lo sacaron y lo ha mandado para otro lugar. Este sí está más seguro. Ahí está bien. Gloria a Dios, hermana. Entonces, bueno, Moreno, como usted ha dicho que no haga ningún movimiento sin que usted lo diga, ¿ahora qué paso sigue? Y le dije, muy sencillo, dígale que venga a su casa, no vaya ni a la casa de él, venga a la casa de la mamá, porque lo están buscando en la casa de él, a pesar de que el que lo manda a matar está a 30 metros, a 40 metros de la casa de la mamá, pero no lo va a poder ver porque él no es el que lo va a matar, él pagó pistolero para que lo maten. No se preocupe, hermano. ¿Sí? Bueno, me manda a decir, pero ¿cómo, hermano? Me va a mandar allá justamente donde están los asesinos. Eso se trata, de eso se trata. Y me dice, pero ¿cómo llego? Le digo, no, usted simplemente llegue. Simplemente agarre un taxi y llegue a su casa. ¿Dónde es su mamá? No me va a salir de adentro de su casa. Y que su mamá no le vaya a decir a nadie que usted está allí. Que yo voy a ir donde su mamá. Allá le voy a ministrar también. Bueno, ya él hizo caso, vino, se entró de su mamá, no lo vieron. Gloria a Dios. Cuando me llamaron por teléfono, ya está aquí, listo, allá voy a ir. Me dice, Moreno, ¿usted para qué me hizo venir aquí de mi mamá? Le dije, porque usted estaba sufriendo. Uno de sus problemas que tenía usted grave era el de su mamá. Usted estaba pensando mucho por su mamá. ¿Sí? Tenía una depresión tremenda. Uno porque lo persiguen para matarlo y otro porque no podía ver a su propia madre. Y ahora que está aquí, ¿qué va a hacer? Se va a despedir de su mamá. ¿Cómo, Moreno? Sí, se despide de su mamá y sus hermanos que no van a venir juntos. ¿Sí? Su esposa, llámela por teléfono. Si se tiene que despedir, también de su esposa y de sus hijos. Pero que no vengan juntos. Van a venir uno por uno. Si vienen juntos, ya sabes que el asesino está, el que manda a los asesinos está aquí nomás a 30 o 40 metros. Si ve llegar a toda su familia junto, va a decir, este puede estar escondido allí. Todo lo hizo, hermano, tal como yo le dije, para la gloria de Dios. Entonces hice una oración y le dije, hermano, ¿tiene para dónde irse? Me dice, sí, pastor, tengo una hermana en España. Y le dije, ¿puede llamarla? Claro, llámela y dígale que usted se va para España.
llame a su fábrica y dígale que le liquiden su liquidación. Listo, Moreno. Llamó a la fábrica, contó el caso. Y ¿será que me pueden tener la liquidación? Porque tengo que salir del país. Y le dijeron, no hay ningún problema. Se la damos hoy mismo si quiere. Hoy mismo y en efectivo. No le vamos a dar cheque ni nada. Listo. Me dijo él, ¿y cómo hago hoy la fábrica? Dije, la misma manera. Vamos a llamar un taxi que lo lleve, va a la fábrica, recibe su plata. Tranquilo, hermano, que nadie lo va a ver. Usted en este momento es un hombre invisible. Y usted puede pasar por el medio de los asesinos y no lo van a ver. Porque usted es invisible de parte de Dios. Gloria a Dios por ello, hermano. Hizo caso, fue allá. Sí, señor, arregló el problema con su esposa, con sus hijas, se despidió. Y entonces le dije, ahora le pido otro favor. ¿Cuál? No me vaya a sacar documentos aquí en Cali. Váyase y me saca los documentos en Bogotá. Está bien, Moreno. Hago lo que usted me ha dicho que haga. Luego le dije, pero no se me va a ir en avión. ¿Cómo, Moreno? No se me va a ir en avión. Se tiene que ir en bus. ¿Sí? ¿Por qué? Este hombre que lo persigue a usted, que lo ha mandado a matar, ya sabemos quién es, hermano. Y los teléfonos en aquella época en Colombia estaban, muchos teléfonos estaban, ¿cómo se llama eso? Están intervenidos, están interrumpidos, hermano. Y usted llamaba y el mismo gobierno se daba cuenta que usted estaba llamando y, ¿quién es usted? Yo me llamo fulano de tal. ¿Dónde está? Estoy en tal parte. Y usted lo llamaba, era para informar. Yo no sé, esos narcos se habían conseguido una cosa en Colombia, un tipo de amplificación, hermano, ¿sí? Que los teléfonos, yo no sé cómo hacían para interrumpir los teléfonos. Y usted podía llamar donde llamara y esos teléfonos se daban cuenta. En la principal se daban cuenta, hermano. ¿Sí? Y en eso estaba involucrado, creo que también estaba involucrado la policía, porque vino otro y descubrió eso. Y ese divulgó. Dijo, ojo, ojo que los teléfonos aquí están interrumpidos. Y están matando gente, pero así. Porque estaban pagando una cantidad de millones para divulgar dónde estaba cierto personaje. ¿Sí? Y pagaron una cantidad de miles de millones, hermano. El que diga dónde está fulano de tal, se le dan 3,000 millones de pesos, 2,000 millones de pesos, este vale 2,500 millones. Usted sabía dónde estaba el narco escondido. Venga, hermano, en tal parte está fulano escondido que usted está buscando. Y entonces, claro, hermano, cuando usted decía eso, el mismo gobierno sabía quién lo estaba diciendo. Y entonces usted, uy. Y lo más tremendo era esto, que eso, lo que había hace mucho tiempo, era que le cambiaban de identidad. Entonces usted inmediatamente que usted avisaban, le pagaban sus 2,000 millones o 2,500 millones de pesos y le cambiaban de identidad y el gobierno lo sacaba del país. Bueno, eso fue un despelote tremendo en Colombia, hermano. Gloria a Dios por ello, porque Dios metió su mano y eso se acabó. De eso se trata, de mostrarle a usted qué problema tiene usted hoy. Quizá usted que me está viendo tenga un problema similar. Quizás tenga un problema igual o peor. Y quiero contar esto, amados hermanos. Cómo nos usa Dios. Cómo Dios nos da sabiduría. Cómo nos da Dios estrategia. Cómo Dios, amados hermanos. Entonces este varón me escucha. Se va a Bogotá y saca los documentos en Bogotá. Nadie se dio cuenta. ¿Sí? Y le dije, hermano, váyase tranquilo. Vaya, lleve su rumbo, donde va, porque nadie lo va a perseguir. Yo le he clamado a Dios que usted sea un invisible. Y Dios a usted lo hace invisible. A mí me ha hecho invisible. Por eso a mí no me ha podido matar. A usted tampoco lo van a matar. Gloria a Dios, hermanos. Cuando el varón hizo todo lo que le dije, se fue para Bogotá, sacó los documentos, avión de Bogotá rumbo a España. Cuando llegó a España, llamó a su hermana. Dile a Moreno que yo le mando 1,000,000 de veces gracias. ¿Por qué? Pues ya estoy salvo. Ya estoy aquí en España. Y aquí no me persigue nadie, ni me busca nadie. Hermano, no me conoce nadie. Y como tampoco a nadie les hice mal. Y eso fue lo más tremendo. ¿Por qué lo persiguieron a él, hermano? Mandarlo a matar. Simplemente, posiblemente, porque él trabajaba en una entidad que no ha sido muy bien vista, que es la defensa civil. ¿Por
qué dicen que los de la defensa civil son muy informantes? No sé, pero él no cometió un delito, yo soy testigo, andábamos juntos, era un hombre muy recto, muy correcto en sus cosas. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Mire, no lo mataron. Amén, hermanos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dele ese fuerte aplauso, papito Dios. Usted que me está escuchando y usted que me está viendo en la cámara, por la pantalla. Amados hermanos, quiero que entiendan esto. La pregunta es, ¿por qué Dios no permitió que el pastor de la hermana, no de él, porque él no era cristiano, de la hermana, no se diera cuenta de esto, ni a dónde estaba su hermano, ni que le fuera a informar? ¿Ah? ¿Por qué Dios no permitió que fuera su propio pastor de la iglesia que ella iba? No la mía, sino la de ella. ¿Sí? En ese tiempo yo no tenía tampoco iglesia. Yo trabajaba así de casa en casa. Uno, el pastor de ella es teólogo. Dos, el pastor es abogado. Tres, ellos a rato quieren tratar las cosas por las vías legales. ¿Sí? A veces el abogado dice, venga, yo lo presento mejor. Y resulta que comete usted el peor error. Porque usted no sabe qué banda es lo que lo sigue. Y con el cuento de que el abogado lo fue a presentar, se divulgó dónde está el paciente que están buscando para matar. ¿Me hago entender? Y a veces pagan a otro que se haga pasar por preso. O sea, se mete el preso para matar a la persona allá adentro. De nada sirvió. Le dijo, para eso es mi juez, mi siervo. Vaya donde mi siervo. Ay, esto sí que me gusta, amados hermanos. A mí me gusta esto porque, ¿qué quiero explicar con esto? ¿Qué quiero enseñar? ¿Qué pasa con el evangelio de hoy, hermanos? ¿Ah? El evangelio de hoy se convirtió simplemente ¿en qué? En simple palabra. Simple palabrería. Y el evangelio no consiste en abundancia de palabra, sino ¿en qué? En el poder de Dios. No es que usted tenga mucha palabra, no es que usted tenga mucha Biblia, no es que usted fue a un instituto, a un seminario, a una universidad cristiana, que usted fue a una misión. Hermano, el evangelio de hoy, el evangelio que Dios me enseñó, el evangelio que Dios mandó, el evangelio que trajo Cristo, hermano, es para ser nosotros científicos, entiéndame. Si vamos a la medicina, hay médicos que son inquietos y hay enfermedades que no se pueden curar. Hay pacientes que ellos tratan y el paciente, entre más droga le dan, hermano, no se cura. Tiene un dolor de cabeza fuerte y entonces démosle aspirina. No se cura. Démosle limonango, el zumo de limón y una cantidad de cosas y el enfermo no se cura. El buen médico se la pasa investigando, hermano. Ese se la pasa inquieto investigando por qué el dolor de cabeza, cómo le dio y qué hacer para que ese dolor de cabeza se vaya. Vamos a suponer un dolor de cabeza. Entonces, hermano, le da hasta que le encuentra o tiene que encontrar el detalle. Estamos hablando de un médico terrenal. Nosotros tenemos el médico de médico, el que conoce su problema, el que sabe por qué le duele la cabeza, el que sabe cómo se le quita el dolor, ¿sí? El que sabe cómo se le quita su aflicción que estamos hablando. Él sabe cómo le va a quitar la aflicción. Entonces yo le dije, como hijo con hizo con Ezequías, se moría Ezequías, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermanos? Dios llama a Elías. Elías va donde Ezequías, pero Dios necesita a Elías, perdón, a Isaías. Isaías no sería, no Isaías. Y le dice a Isaías, vení. Y Isaías está ocupado porque Isaías estaba tratando el caso de Ezequías. Y le dice, Señor, es que parece que Ezequías está mal. Y entonces le dice Dios, mijo,
agarre un manojo de higo y póngaselo en la llaga, y la llaga sanará. Mire, hay un científico de científicos. Dios le dijo: simplemente agarre un manojo de higo, póngase en la llaga y la llaga sanará. Mire. Amén, hermanos. Ah, bueno, así es como Dios conoce el problema de cada uno de nosotros. Y Él pone la llaga y pone la medicina. A este hombre lo van a matar. Pero Él tenía quien fuera a interceder por Él y utilizar la inteligencia, ¿sí?, para sacar ese varón y que no le pasara nada. Nunca más volvió a saber de él. Estoy seguro que hoy debe estar tranquilo en España o ha regresado a su país, porque el varón que lo mandó a matar ya no tiene el mando que tenía. Yes. No pasa nada. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Entonces, para su problema, Dios tiene a quien mandarle o utilizar un instrumento, un elemento, un utensilio de oro. Tiene que mandar a alguien que él sabe que le va a hablar, que le va a mostrar y le va a decir cómo le va a hacer. A mí me manda Dios para salvar a este varón. Y Dios me decía: dígale que haga esto, dígale que haga esto, dígale que haga esto. Y lo saqué en medio de las balas. ¿Sí? Y él me decía: Moreno, ¿usted no le da miedo? Hermano, porque usted está haciendo todo por mí. Pero hermano, ¿y qué tal que sea usted que le toma todo y lo busquen? ¿O le pueden...? No, hermano, a mí no. Yo no tengo miedo de nada. ¿Por qué? No, es que yo dependo del de arriba. Y el de arriba me esconde. Él me manda a mí que yo sea invisible para que también yo lo haga usted invisible. Y entonces usted no va a tener ningún tipo de problemas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Esta es la importancia. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano? Pastor que me está escuchando, usted que quiere ser un verdadero líder de Dios, hermano, usted lo que tiene que es doblar rodilla, así como aquel científico. El científico se la pasa, no dobla rodilla, ellos se la pasan colocando hierba con hierba y cosa con cosa, y traen una rata, un ratón y un gato y le aplica, ¿sí?, a ver si este se muere, no se muere, si se sana o no se sana. Nosotros no necesitamos de eso. Nosotros necesitamos doblar rodilla. Doble rodilla y pregúntele a papito Dios. Usted pone la llaga y usted pone la medicina, Señor. Hágame el favor y me dice: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer para solucionar el problema de fulano, de sultano, de mengano, de la enfermedad? ¿Sí? Y entonces yo le voy a decir: que me haga esto, que me haga esto otro, que me haga esto otro. Y verá que la llaga sanará. ¿Sí? Póngale un manojo de higo y la llaga sanará. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Qué estarán haciendo los pastores de hoy? ¿Qué estarán haciendo los cristianos de hoy? ¿Están leyendo la Biblia algunos? ¿A dónde están yendo? A los seminarios, a los institutos, a las universidades cristianas, a las misiones. Hermano, vaya, busque a Dios. No bote tiempo en bobadas. Busque a Dios. Porque Dios tiene la solución de todo. Él hizo el motor y Él conoce el ruido del motor. Él conoce el despegar del motor. Él conoce el sonar del motor. Y Dios, y el motor, y Él lo oye a usted y dice: tal cosa le está fallando. El daño está en tal parte. Ahí le está fallando esto. Eso es lo que nos enseña Dios. Gloria a Dios por ello. Entonces, el papel de nosotros como cristianos y como siervos de Dios, hablo del siervo, porque soy siervo por la misericordia de Dios, es estar investigando, estar preguntándole a Dios, ¿sí? Preguntándole a Dios, cosa que usted esté listo, presto, cuando yo le diga a mi hijo: venga, haga tal cosa. Señor, hay un problema grave. ¿Cuál problema? Es este. Listo, mi hijo, no se preocupe. Va a ser esto. Va a ser esto así, así, así. Y el problema se va a solucionar. Amén, hermanos. Ese es el papel de nosotros. El papel del pastor. Pastores que me están escuchando. Nosotros tenemos que ser científicos. Si en verdad buscamos a Dios, tenemos que hacer como los científicos.
pero los científicos no tienen a Dios, ni creen en Dios. Nosotros tenemos a Dios, y Dios pone la llaga y pone la medicina. Entonces busque a Dios, clámele a Dios, suplíquele a Dios, oiga bien, para solucionar los problemas, porque todo problema tiene solución con Dios. Óigame bien, todo problema tiene solución con Dios. A veces la solución, ¿cuál es? Que se muera mi hijo. Hago una oración porque me lo llevo. Así me ha pasado conmigo. Hago una oración porque me lo llevo. Y oro y pum, se murió. ¿Y por qué? Porque Dios quería quitar el problema. Quitar el problema al enfermo que se moría y que no haya ya solución por él, porque ello es que ya había blasfemado contra Dios. ¿Sí? Y el que blasfema contra Dios no tiene problema, no tiene ya salvación ni medicina para él. Entonces vaya, ore por él, que me lo llevo. Entonces oraba y ¡pum! Se fue. ¿Para dónde fue, pastor? Pues para el cielo. ¿Por qué? Y le quitó el problema a él, y le quitó el problema a quién, a su familia. Porque a veces hay varios enfermos en la casa, uno que muere y dos que tienen que atenderlo. ¿Sí? Entonces no hay un enfermo, hay tres o cuatro. Tienen que voltearlo, tienen que sentarlo, tienen que meter la comida a la boca, tienen que llevarlo al baño, tienen que limpiarlo, tienen que hacerle de todo. ¿Sí? Pues hermano, ¿cuántos están enfermos entonces? Dios dice, mi hijo, venga, yo quito el problema. Que se muere. En el momento en que se muere, bueno, hubo paz. Ya no hay que limpiarlo, no hay que aguardarlo, no hay que hacerle nada. Ya se fue. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Mire cómo le puedo yo contar lo que hace. Y yo lo digo con testimonio, porque yo no predico sino con testimonio, para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser científicos, pastor Erga, pastor Daniel, pastor Miguel Ángel, pastora Tania, que también te está escuchando, pastor Enrique y los miles de pastores que me escuchan. Nosotros, Dios nos paga para que seamos investigadores, para que seamos científicos, pero buscándole a Él. Entonces, cuando lo buscamos a Él, Él nos va a decir cuál es el problema y cómo solucionar el problema. Y cuando usted le clama a Dios el tiempo suficiente, no me hace oracioncitas de 5, 10, 15 minutos. Esas son oraciones teológicas. No, señor, hágame oración como las que yo he hecho, y no lo tome por vanagloria y que me ponga por delante. ¿Por qué? Yo he hecho 8 ayunos de 40 días, sin contar ayunos de 55, de 48, de 35 y una cantidad de ayunos. He hecho 24 ayunos de 21 días. ¿Sí? Y entonces, todo eso me ha permitido, para la gloria de Dios, amados hermanos, ir conociendo y tener esa seguridad con Dios, esa confianza con Dios, y decirle a Dios: Señor, ¿qué hacemos con este hombre? ¿Qué hacemos con este hogar? ¿Qué hacemos con esta familia? Dios me dice: mi hijo, haga esto y esto y esto y esto. Estamos en la mano de Él. Gloria a Dios, amados hermanos. Yo le puedo dar una cita por lo menos, para que usted, de tantas, porque son muchas, pero una de tantas, acompáñeme al hermano Ezequiel, porque me va a decir, como me dijo una vez un varón: este pastor, ¿cómo es que se atreve a predicar y no ni siquiera abrió la Biblia? Y entonces el pastor me hizo reclamo, porque fue otro, ¿sí? Y los dos se llaman Jorge. Los Jorge son lo más difícil que hay, son los Jorge, porque Jorge es un principado, ¿sí? Y entonces, güey, le dijo al otro Jorge, y al otro Jorge yo lo mismo. Yo, claro, hermano. Y entonces me hizo reclamo: oiga bien, yo quiero lo que es estar uno pegado de la mano de Dios. Son muchas citas, pero voy a dar una sola, que está en Ezequiel 44:24. Ezequiel 44:24. Apréndase esto. Óigame bien. Vamos a mirar el 23 y luego el 24 para que se dé cuenta lo que hace un ungido de Dios, un hombre de Dios, y para qué Dios tiene sus ungidos cuando le buscan de corazón. Hay una parte donde dice: la comunión íntima con Jehová es con lo que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. Está
en Salmo 25 o 14, 25 o 25, 14, pero está en un Salmo. Salmo 25, 14, estoy seguro. Allí está, amados hermanos. Y entonces, ¿qué pasa, hermano? Mire, hay otra familia también en Jamundí que también tenía problemas. Ese es un pueblito que se llama Potrerito, está cerquita de Jamundí, quizás 10 minutos, 15, qué sé yo, en carro. Resulta que esta señora tiene dos hijos. De estos dos hijos, uno lo matan, ¿sí? Y le dijeron los que lo mataron, vamos por el otro hijo, sabemos que está en su casa, vamos por él. Esa pobre señora se confunde con su papá, o con su esposo mejor, y con los otros hijos, otra hija mujer o dos. Y entonces un compañero que era cuñado de esa familia, amigo mío, me llama y me dice: hermano, venga, vaya a esta casa, que hay un problema gravísimo, hermano. De mis dos cuñados ya mataron uno y el otro está amenazado, hermano. ¿Por qué no va usted? Yo no voy, hermano. Le dije: te da miedo, ¿verdad? Hermano, es que usted sabe que meterse uno con esa gente matona, hermano, ¿qué podemos hacer? Óigame bien. Entonces le dije: tranquilo, hermano, voy. Venga, yo voy, hermano, porque yo sé cómo es buscar a Dios, cómo estar convertido a Dios y no convencido. El día que usted se convence, el día que usted se convierta, Dios lo guarda. Pero usted únicamente anda convencido y no convertido. No conjunta una cosa con la otra. Le dije: hermano, ¿cómo llego? Me dio la dirección. Pero ahora no me conocen. Y usted dice que si están amenazados de muerte y yo llego allá, que soy extraño para ellos, pues que van a abrir la puerta. Deme yo un papel, hizo un papelito allí, un apunte. Ya le conocían su letra ya porque era yerno, qué sé yo, de ellos. Y entonces lleno era. Llegué allá, toqué la puerta, con dificultad me abrieron. Menos viendo este negro feo al frente, peor. Sí, no, pues imagínense, este tipo, ¿quién es, hermano? Puede ser uno de los matones. Entonces yo voy con otro negro también, caripintado, que era mi escudero. Entonces le digo: mire, por favor, por un rotico, le metí un papel, el papelito. Me manda el hermano fulano. Mire este papelito, usted conoce la firma de él, ahí léalo. Sí. ¿Y usted conoció a él? Pues, como decimos en Colombia, somos uña y mugre. Ah, bueno, siendo así, pase. Mire, hermano, llego allí y esa pobre gente temblando de miedo abren la puerta, me cuentan la historia. Y mi hijo lo enterramos hace 8 días, qué sé yo. Y entonces la consigna que hay es que vienen para acá y mandaron a decir la fecha, que era ayer, o hoy vienen por él a matar a mi otro hijo. Y le dije: ¿y dónde está su hijo? No, ya se fue. Ya se fue a esconder por allá. Y le dije: bueno, hermana, yo vengo de parte de Dios. Y lo único que le puedo garantizar a ustedes es que no lo van a matar. Pero me dice: pastor, hermano, pero es que imagínense que ya mataron al otro hijo y la venganza es tan grande contra nosotros que, bueno, a mí ni a mi esposo ni a mis hijas, a mis hijas no han amenazado, pero a mi hijo sí. Bueno, hermana, es posible que su hijo esté metido en un problema, pero el que soluciona los problemas es papito Dios. Usted que me está viendo por la cámara, por la pantalla y me está escuchando, ¿qué problema tiene usted hasta ahora para que Dios se lo solucione? No busque ayuda de nadie, respaldo de nadie, ni siquiera ayuda profesional. Hay momentos que ni siquiera la ayuda profesional sirve, al contrario, lo hunde. Mejor, hermano, busque la ayuda profesional de los profesionales, que es papito Dios. Bueno, papito Dios, si usted me mandó aquí, es porque usted va a solucionar el problema. Y me dice: oiga, ay, pastor, no salga así. Pastores, voy a andar con mi escudero. ¿Por qué, hermana? Ay, pastor, esa gente puede llegar y lo matan a usted. Ni una hermana. Que yo sepa, yo me muero el día que yo me tiene planillado. ¿Sí?
Yo soy de Él y me muero el día que Él me tiene planillado. Yo no me puedo morir antes, porque yo estoy cumpliendo una misión. Y si mata a Dios al que está cumpliendo la misión, entonces se acaba la misión. No, hermana, yo me he preparado con Dios para que Él haga conmigo su perfecta voluntad. Y yo puedo estar en el medio de las balas, hermana. Oígame bien, y a mí no me va a matar nadie. ¿Sí? O viene un asesino, saca la pistola, me apunta y no le va a disparar, porque yo veo parte de Dios. Gloria a Dios, ya tengo testimonio que ya me ha pasado. Y no me han podido disparar, me han ido a dar puñaladas, me han podido puñalear, me iban a cortar la cabeza con un machetote, así grandote. Tampoco me hicieron nada para la gloria de Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces le dije: Señora, simplemente arrodíllese allí. Y vamos a poner a su hijo, que no está, en el espíritu también arrodillado. Y vamos a orar. Y vamos a reprender todos los espíritus. Y vamos a poner un vallado de ángel alrededor de su hijo, de esta casa, de su familia. Para usted que me está escuchando, para que aprenda la fórmula, ponga un vallado de ángeles, como lo dice en Hebreo 1.14, si mal no estoy. Allí dice que son los ángeles ministradores para aquellos que son herederos de la salvación. ¿Sí? Lo dice en Hebreo 1.14. Entonces ponga ángeles y que lo hagan invisible. Y que sean ángeles invisibles, mejor todavía. Bueno, gloria a Dios por ello, amados hermanos. ¿Qué pasó? Oré por el chico, se le quitó el miedo. Estamos hablando de la depresión. La depresión para prevenir la muerte. La depresión que nos puede llevar a la muerte. Depresión por amenaza de muerte. Depresión por persecución de muerte. ¿Ustedes saben lo que usted no sabe que lo están buscando para matarlo? ¿Ah? Y que están ahí cerquita. ¿Ustedes creen que es fácil uno acostarse a dormir? ¿Ah? ¿Qué dice usted, hermano Marcelo? Con esa incertidumbre, usted no come, ni duerme, ni nada. Va a tener una cantidad de pesadillas. Le oré a la señora, le oré a sus hijas, dos hijas creo que eran, a su esposo, no sé qué más había, un niño también había. Oré por ellos, se le quitó lo que tenía. ¿Sí? Y le dije: hermana, dígale a su hijo que si quiere, si le llama por teléfono, dígale que mañana puede venir tranquilamente a su casa y andar por las calles tranquilo. Pastor, pero me lo matan. Yo le he creído a Dios. Dios lo va a hacer invisible. Dios lo va a hacer invisible. Y Él va a poder andar. Porque Dios pone la llaga y pone la medicina. Y la Biblia dice: no pelees, que yo peleo por ti. ¿Qué dice Ezequiel 24? Perdón, 44. ¿Sí? 23. Y enseñará a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Por qué tenemos problemas, hermanos? ¿Por qué tenemos problemas hoy? Porque estamos mal con Dios. No estamos haciendo la voluntad perfecta de Dios. Hay un rayo sonando muy duro y está grabándose allá. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. ¿Y qué dice el 24? Ojo lo que hace Dios con un enviado de Él, con un ungido de Él, con alguien que Dios ha preparado justamente para enseñar. ¿Qué dice? En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mi juicio. Juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán. Oiga, guardarán. ¿Sí? En todas mis fiestas solemnes y santificarán mi día de reposo. Todos estos son mandamientos que Dios nos manda a cumplir, que tenemos que guardar. Y entonces, si hay una persona que tenemos que ser científicos, como decían, hay alguien que está buscando cómo hacer para proteger a los demás. Hay alguien que está buscando cómo hacer para conocer el problema que tiene cada uno de ustedes, el problema que usted no tiene en la pantalla. Hay alguien que está buscando a Dios para poder curar una enfermedad que no hay cura. Hay alguien que está buscando a Dios, que Dios ha mandado para poder hacer todo lo humanamente posible. Oiga bien,
para que cuando sea el momento, usted sea un instrumento de honra en las manos del Señor, y Dios no va a permitir que a usted le pase nada. ¿Sí? Pero bueno, esto me da para amanecer, hermano, si le sigo contando la cantidad de testimonios, oígame bien, por culpa de personas que los van a matar o que tienen una depresión. Una de las depresiones de tanta, porque la depresión de soledad no es fácil de curar. La depresión por la falta de amor no es fácil. La depresión por falta de afecto, de cariño, de ternura, de abrazo, no es fácil, hermano. Pero esta depresión, saber usted que por si saca la cabeza por ahí lo matan, que no puede ir allá porque lo matan, y que le suene el teléfono, donde está lo encontramos y lo matamos. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios, amados hermanos. Esa depresión no es cosa fácil, y me ha utilizado Dios en su infinita misericordia para ayudar a sanar a muchas depresiones. Oiga, quitarle la depresión a mucha gente. Mire, este amigo mío, después de ser un hombre de un buen empleo, buen padre, buen esposo y todo, le tocó que salir huyendo, pero yo lo libró de las balas, me utilizó para eso. Mire a esta familia que estoy contando, también Dios me utilizó para sacarlo de las balas. Después, como a los 15 días, me encontré a una de sus hermanas y le dije: hermana, ¿se acuerda de mí? Claro, ¿cómo nos acordás? Si usted fue el que oró por nosotros y oró por mi hermano para que no lo mataran. Y dígame, ¿y su hermano dónde está? Tranquilo, en la casa, como usted dijo. Anda tranquilo y anda por la calle para arriba y para abajo. Nadie lo mató. Ah, ¿ahora se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que hace Papito Dios? Él dice: no pelees, que yo pelearé por ti. Y dice también: mía es la venganza. Cuando usted obedezca a Dios, no piense por trabajo, no piense por comida, no piense por los hijos, no piense porque no tiene plata, no piense, amados hermanos, porque no tiene ropa para ponerse. Cuando usted obedece a Dios y ama a Dios de corazón, Dios es el dueño del mundo y Dios es el dueño de todo lo que hay en la tierra. Entonces usted no pelee con nadie, ni le busque a nadie, ni le clame a nadie, ni le suplique a nadie, ni le ruegue a nadie. Rueguele al dueño de todo. Dice la palabra de Dios que Dios nos da todas las cosas. ¿Amén? Entonces su depresión, de usted que me está escuchando hoy, no la busque con médico, no la busque con ayuda profesional, no la busque con un cura. Busque a Dios y le quita la depresión. Capaz usted no puede porque está turbado, pero Dios le va a mandar a alguien para que ese alguien le quite la depresión. ¿Se acuerda lo que le conté del pasado testimonio del viejito? ¿Que le iban a quitar su casa? ¿Ah? Mire, ya el juez había terminado que le quitaban su casa. Ya el abogado le ha quitado una plata y le dijo: aquí ya no hay nada que hacer, hermano. Ya el juez terminó y usted pierde su casa. ¿Faltaba quién? Faltaba Papito Dios. El pastor de su iglesia que le dijo: hermano, yo le aconsejo, váyase de allí. Esa casa es botada. Pero faltaba el clamor y el dueño de todo. Clamó y le dice: Dios, ve donde mi siervo. Me manda Dios allá. Oro por él, por su esposa que también estaba enferma, por cierto. Oré por su propiedad. Y el chico que le quitaba le dijo: tío, haga un pasillo por aquí para que entre tranquilamente a su casa. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Hermano, el chico le devolvió su propiedad y le confesó la verdad. Vendió su propiedad, recibió su plata, sí, y se acabó el problema. ¿Quién nos puede quitar el problema que tenemos? ¿A dónde hay que acudir? Hermano, no busquemos más. Ya usted no busque otra ayuda más. No sé cuál sea la depresión de usted que me está viendo a esta hora, pero busque la presencia de Dios. Y cualquiera que ella sea, Dios le va a dar la solución. O en su defecto,
Si tiene cómo hacerlo, oígame bien, apártese para Dios. Yo veo esta fórmula, váyase a la montaña, negocie con Dios y váyase a la montaña. Váyate ese 10, 8, 7, 15, 20, 40 días, enciéndese en la montaña, clámele a Dios. Y cuando usted baje la montaña, viene con la cabeza. Pero si lo va a hacer, usted que me está viendo, lleve papel y lápiz, porque Dios le va a decir todo lo que tiene que hacer. Se lo va a copiar como hizo con Moisés cuando fue a la montaña y Dios le escribió los mandamientos, ¿verdad? Entonces haga lo mismo. Usted que está en la pantalla, usted que me está escuchando, eso es lo que hace Leonardo Moreno. Eso es lo que hace Leonardo Moreno. Cuando veo los problemas difíciles, hago una carrera. ¿Cómo así? Pues hermano, mire, muy sencillo. Con 3 días consulta a Dios, desatándose del problema que lo está matando, que lo aqueja. Con 3 días consulta a Dios y Él le va a hablar. Con 7 días Dios le va a mostrar. Con 14 días sigue haciendo lo mismo, con oración y ayuno, y a los 14 días Dios le va a confirmar. Lo que le mostró en 7 días se lo confirma a los 14. Y con 21 días sigue desatando y todo, va a recibir la bendición y el galardón. Dios le va a decir: me pediste esto, ¿verdad? Esto es tu problema. Usted que está en la pantalla, ¿lo podrá hacer? ¿Qué dice el hermano Marcelo con la hermana Gaby? ¿Lo pueden hacer? ¿Usted qué quiere? ¿Que el hogar se destruya o se construya? ¿Quieren volver a ser novios? Bueno, Dios dice en su palabra: lo restableceré como al principio. Oiga, eso es una promesa. Yo le perdonaré los pecados que contra mí pecaron y lo restableceré como al principio. Jeremías 33, 6 al 9. Jeremías 33, 6 al 9. Entonces Dios nos restaura y nos vuelve a poner como novio. Pero hay que buscarlo a Él. No pensar que pronto la solución sea como todo el mundo toma hoy. Todo el mundo tiene problemas y corre para el autor Apolo. ¿Para qué? Para que corte. Este matrimonio está irremediablemente irreparable. Los divorcios hoy. No, señor. Vaya, busque la presencia de Dios y le va a decir exactamente con pelos y señales dónde está su problema, cuáles son sus errores y sus defectos. Y Dios nos va a restaurar como al principio. Dios nos va a llenar. Dios nos va a edificar. Dios nos va a formar. Dios nos va a transformar, a llenar de su espíritu. Haga una carrera. Porque, vuelvo y repito, ese es el compromiso de nosotros los cristianos. Tenemos que ser más que científicos. ¿Sí? El verdadero hombre de Dios tiene que investigar como investigan los científicos. Y con eso solucionaremos muchos problemas y se acabará la depresión de mucho. ¿Qué cree usted que estoy haciendo yo? Usted me debe encerrar en mi cuarto todo el tiempo orando y clamando y llorando y por allá. ¿Qué cree que estoy haciendo? Haciendo mi carrera y clamándole a Dios: Señor, ¿cómo solucionar el problema de esta persona? ¿Cómo hacer para que el pueblo, cuando yo salga aquí a la pantalla, no hablar: hermanos, la Biblia dice esto y esto y esto, y lo dijo el profeta tal parte, vamos y verán, y dice esto y esto, y lo confirmó el profeta Sudano en tal otra parte, y también lo dijo el profeta Sutano acá en otra parte? Ese es el evangelio de hoy. Y usted entró a la iglesia y vuelve y sale como entró. Nosotros, Visión en Cristo, para la gloria de Dios, enseñamos el evangelio que no ha sido enseñado, buscando la profundidad de Dios, investigando para que Dios nos diga qué está haciendo ahí, mijo. Señor, yo quiero ver por qué una persona por allá tiene un dolor de cabeza y cuando yo voy por él, voy donde él, se le quita. Y cuando me vengo, vuelve y le da el dolor. Yo quiero que usted me diga por qué. Ah, mijo, venga, le digo por qué. Entonces va la fórmula. ¿Amén? Le va la fórmula. Otra vez: Señor,
me encuentra ahí llorando y todo. ¿Qué está haciendo usted ahí, mijo? Señor, hay una persona que cuando toma leche le duele el estómago y se le suelta. ¿Sí? Y entonces estoy buscando a ver dónde está el problema. Entonces, venga, mijo, venga, venga, venga. Dice que no puede tomar leche porque le hace daño. No, mijo, no. No, no es eso el problema. La leche no le está haciendo daño a ella, persona. No es la leche que le haga daño. Dígale que se me tome un purgante. Porque tiene un poco de monstruos aquí en su barriga, porque nunca se ha purgado. ¿Sí? Tómese un purgante. Uno que llama a fulano. Bueno, hermana, tómese este purgante. Hermano, tómese este purgante. Me dijo Dios. Se toma el purgante. Ahora sí tome la leche. No, me hace daño. Tómese la leche. Le tomo la leche y no logro dar daño al estómago, ni mucho menos. ¿Amén? Eso hace el científico. Y nosotros los cristianos leyéndole la Biblia a la gente. La Biblia dice aquí, dice acá, dice aquí, dice acá, dice acá. El Evangelio, abundancia de palabras. El Evangelio consiste en qué? En el poder de Dios. Seamos científicos espirituales. Oiga, el siervo de Dios enseña cómo ser científicos espirituales, Pastor Edgar. Eso tenemos que nosotros, científicos espirituales. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Todopoderoso. Espero Tania que haya entendido con todo su pueblo. Hermano Daniel, que haya entendido con todo su pueblo. Que haya entendido allí Enrique, también con todo su pueblo. Que haya entendido también el Pastor Miguel Ángel, con todo ese pueblo y todo el pueblo que me escucha. Las emisoras que están enlazadas con nosotros, que también ya son varias, también que aprendan para que también para otros. Nosotros no es leer la Biblia, sino buscar el poder de Dios que está en la Biblia, y nosotros ayudar a un pueblo que realmente sufre. Óigame bien, si yo me pongo a leer la Biblia a estas personas que le digo que se han salvado porque yo me he autorizado, entonces se hubieran muerto, hermano. ¿Sí? Porque no les planteé la solución. No, señor, yo planteé fue la solución. Y mi gran amigo no murió. El otro amigo o una familia que yo no conocía no tuvieron luto ni tuvieron de gracia porque no murieron. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Amén, hermanos. Denle ese fuerte aplauso, papito Dios. Gloria a Dios. Ese es el Dios que yo conozco. Ese fue el Dios que me resucitó, el Dios que creó el mundo, el Dios que lo creó a usted, el Dios que tiene solución a todos sus problemas. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Desde aquí le habló el enviado de Dios y siervo de Dios, Leonardo Moreno Rivera, de Visión en Cristo Internacional. Que Dios me los bendiga y la luz de Cristo me los ilumine. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Vamos a darle gracias al Todopoderoso, amados hermanos. Vamos a orar. Humíllese, contrístese. Venga aquí si es posible. O ahí está, arrodíllese. Donde quiera que usted esté, en cualquier iglesia, en cualquier parte, como estamos enseñando el Evangelio de Familia, mire cómo concuerda todo con el Evangelio de Familia. Porque es por familia que la